Batista, entrenador del Hespérides, ¿qué valoración hace del partido? El partido ha tenido dos partes muy diferenciadas. La primera, empezaron ellos apretando bastante, quizás más cómodo que nosotros, pero nosotros estamos en cuanto a actitud bien. Poco a poco, a partir del minuto 20, nos fuimos haciendo merecedores de adelantarnos. Pero bueno, la primera parte la verdad estuvo bastante igualada. Tuvieron la fortuna ellos de irse a descanso con un muy buen gol de Aitami y se pudieron adelantar. Creo que el Hespérides de la segunda parte dominó el partido por completo, tuvo infinidad de ocasiones, el portero de ellos fue el héroe del partido, sin lugar a dudas, y lo injusto que es el fútbol, que en un fallo de él llega el 2-2. Pero bueno, creo que merecimos los tres puntos, pero muy claramente, no hay, en cuanto a eso no hay objeción. Y bien el sacrificio de mis jugadores, contento, y sabíamos que nos enfrentamos a un buen equipo, que está bien trabajado, y nada, a seguir trabajando. Y esperar sacar los tres puntos del próximo partido en casa. ¿Qué esperas de la segunda vuelta? Estamos ya en la recta final de la temporada. Lo que le he dicho a los muchachos, hay que ser mejor segunda vuelta que la primera, incluso siendo la primera bastante buena, porque incluso tenemos dos partidos menos, que nos podrían haber metido quizás más en la pelea por el cuarta y quinta posición si ganábamos hoy. Pero bueno, un empatito, aunque sepa mal, pero bueno, un empate, seguimos invictos en casa, la gente trabajando muy bien, las sensaciones del equipo son muy buenas, un equipo muy ofensivo, demostrado hoy con las infinidad de ocasiones que tuvimos, sobre todo en la segunda parte, y nada, espero que sigamos la misma línea y con esto, con este trabajo llegan los resultados.